Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco hablará sobre la dieta FODMAP, cuya propuesta es excluir ciertos alimentos que reducen los síntomas del síndrome de colon irritable, y los resultados son prometedores. Elimina la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación. No te olvides, el cáncer es curable, lo que mata es el temor. Toda meta es alcanzable. Lo que le impide es la duda. Sos capaz de lograr cualquier cambio. Síndrome de intestino irritable. Es una afección crónica que afecta del 5 al 27% de las sociedades desarrolladas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, meteorismo abundante, constipación y diarrea. Anteriormente se basaba la alimentación en la etapa que se encontraba la persona, ya sea en periodo de constipación, una dieta rica en fibra, y cuando existiera diarrea, eliminación de los alimentos con un abundante aporte de líquidos, fundamentalmente agua, caldo colado, y otras bebidas que no sean estimulantes de la fase gastrointestinal. En la actualidad hay una tendencia a llevar a la práctica una dieta que se llama FODMAP. ¿Y qué es eso? La dieta tiene que ser controlada en hidratos de carbono que no pueden ser absorbidos en un 100%. Entonces, cuando llegan al colon, producen inflamación y esto ocasiona dolor. Fermentación intestinal, meteorismo, es decir, gases, y los otros síntomas mencionados. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Los cereales, trigo y derivados, el centeno, la cebada, las frutas como la manzana, la pera, la sandía, el durazno, las cerezas, las moras, el mango. ¿Cuáles son las verduras y los condimentos que hay que evitar? El ajo, el alcaucil, el brócoli, la cebolla, los coles de Bruselas, el coliflor, los champiñones, los espárragos, el puerro, la remolacha. También hay que evitar las legumbres, los lácteos, leche. Con respecto a los lácteos, la leche hay que valorar la tolerancia. Hay quienes toleran el yogur, hay que fijarse en la cantidad de lactosa, es decir, que es preferible elegir la leche deslactosada y fijarse siempre en el rótulo que no tengan lactosa. Otros de los alimentos a evitar es la miel y también los edulcorantes artificiales que contengan sorbitol E420, manitol E421, isomalt E953, maltitol E965 y xilitol E967. Cuando realizas las compras tenés que verificar que no tengan estos ingredientes que te van a ocasionar síntomas antes mencionados. Y ahora te voy a dar un menú para que lo tengas presente a la hora de evitar los síntomas desagradables que produce esta patología. Desayunos y meriendas: té con leche deslactosada, pan sin gluten. El pan debe ser desecado al horno con puerta abierta, de maíz, puede ser de arroz o trigo sarraceno, con una feta de jamón cocido y una mandarina. Media mañana, un yogur descremado. En el almuerzo, lechuga, tomate y pepino, carne a la brasa y una papa al horno. Y como postre, melón. La cena, zanahoria y repollo, arroz común, pescado blanco, abadejo, bacalao, lenguado, merluza y raya. Y como postre, una banana que no tenga los hilos. Recordá, alimentación FODMAP para evitar síntomas de constipación o diarrea. Recordá de tomar mucho líquido, movete y descansá por lo menos
7 horas al día. Permitite que la sabiduría y el amor gobiernen tus acciones.